Así bien, hermanos y hermanas, estamos en el lunes 30 de agosto, ya para terminar el mes y empezando una nueva semana. Semana 22 del tiempo ordinario, por cierto. Hoy, hermanos, es un día muy, pero muy especial. Día 30 de agosto. Celebramos en algunos lugares a Santa Rosa de Lima. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, en este día muy especial en el que la iglesia salvadoreña también celebra a Santa Rosa de Lima, junto con el Evangelio, retomamos esta alegría de esta mujer muy bonita. Por cierto, la historia dice que Santa Rosa de Lima era una mujer muy linda, de verdad muy bonita. Y decidió consagrarse a Dios, decidió entregar su belleza a Dios. Este es, hermanos y hermanas, el tesoro que todas las personas tienen. Alguien o todos tenemos un tesoro. Para algunos será su belleza, para otros será lo económico, para otros será su familia, para otros será su trabajo. Todos tenemos un tesoro que es el que a veces valoramos mucho más que el verdadero tesoro. La clave está, hermanos y hermanas, la clave para ser santo, para ser santa, está en descubrir el verdadero tesoro y qué tan dispuestos estamos a valorar lo que tenemos, pero al mismo tiempo descubrir el gran valor que Dios tiene en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida personal, como realizarse a sí mismo, pero en esa íntima unión y conversión a Dios. Ese es el verdadero tesoro que Dios nos invita, hermanos y hermanas, en este día, a que descubramos que quizás las cosas tienen mucho valor. Pero el verdadero valor lo tiene Dios. Todos los días es importante valorar y optar por el verdadero tesoro que es Dios. Dios le bendiga.